vea los archivos. No importa si es aquí o allá, si es en este planeta o en otro. Pero ve y busca la causa de esa timidez que a veces que no te deja avanzar. La causa principal, la raíz. Cada vez llega más llega con la gota ya y ahí está la razón. ¿Ya encontraste algo? Pues una algo vago, pero pues como lo identifico, es una, haz de cuenta como en una forma de una libélula, ¿De una qué? libélula, Ah, sí, hay una libélula. y es blanca, pero se asemeja más como a una rama. Unas ramas. Ponle zoom, a ver qué es. Tiene la capacidad de hacer zoom. Y al hacer zoom, tú vas sintiendo qué es. Y los sentidos tuyos se agudizan e identifican. Color, gusto, todos los sentidos que conocemos biológicos. Y automáticamente hay una comunicación con eso. ¿Qué es? También hay como una especie de tela, como si dentro de la misma libélula, si se puede llamar, se encuentra un como un tejido, ¿no? Pero ese tejido está como cubriendo el techo de la libélula. Entonces se forma como una forma triangular. Sea, tú estás como adentro Sí, de ella. adentro. Y dentro hay un triángulo. ¿Es una pirámide o qué será? No, es como la tela, como esa tela donde está adentro la libélula y la forma, y Como un está, capullo. sí, se podría decir que es como un capullo, sí. Ok, ¿qué hay dentro del capullo? Llamémoslo capullo, ¿qué hay ahí adentro? ¿Estás tú ahí? Sí, es como la mente observando esa forma en capullo. Hay un tono gris, un tono blanco. ¿Qué más siento? Algo que se está transformando ahí o es preso. Sí,
Sí, hay como. O sea, la impresión es como estar en encierro ahí. Sí, estar en encierro porque no se ve que se esté transformando. Hay un encierro. Encierro. ¿Y ese encierro es agradable? Como tú estás observando, era si lo que está encerrado eres tú en una proyección dimensional, si queramos decirlo así. O hay una proyección desde allá para acá o de acá para allá, pero eres tú. Eso es ¿cómo diría? Es una parte, pero es como cuando uno ve el árbol y siente uno el conjunto del árbol y esa es una pequeña parte del árbol, aunque no influye en todo el árbol. Es una parte del árbol, pero es una parte no del árbol, como cuando llega la mariposa y tiene sus huevos ahí. Sí. O sea, es un ser que depende del árbol. Sí. Ese ser que depende del árbol, mira, ¿qué te quiere decir? ¿Por qué se presentó? ¿O eres tú? Es como es una imagen que interpreta simbolismos. Quiero decir con esto, es como que esa pequeña parte que está delimitada, pero es esa pequeña parte, porque eso hace parte de algo más grande, de algo más absoluto. Mira si Entonces, ahí. como que esa parte que está ahí empequeñecida es como la parte limitante de la cual trato de encajarme a eso que implica un modelo mental limitado por las emociones y pensamientos de lo que uno vive en el presente, pero que es solo una parte muy mínima de la amplitud de lo que soy como esencia. Pero esa parte mínima influye mucho. La esencia. Mira, es tan pequeña que puede estar dormida. Tiene alguna relación con, a veces con lo cerrado que tú eres socialmente. Sí, es como si se expresara en que ese pensamiento rutinario de lo cerrado que puedo ser limita las demás habilidades que están ahí latentes, pero que no se expanden porque el miedo no las deja. Y es una pequeña parte que está influenciando sobre el todo, ¿cierto? Sí. Mira el árbol, o sea, esa pequeña parte está influenciando mucho en el árbol. Tan pequeña que tiene mucho poder. Pero es por la como es por la mente que es por mi mente de este ahora que se fija sobre ese pedacito y sin darse cuenta de que tiene todas las otras
posibilidades. Posibilidades. Todo el árbol en sí. ¿No te has fijado en eso? Todo lo que acarrea ser el todo. ¿Cierto? Sí. Tú crees que eres una pequeña parte. Ya, te has empequeñecido. ¿Cierto? Sabiendo que eres grande. Sí. Eso que te está limitando, tú me dijiste miedo. ¿Qué sí. miedo? O sea, ¿qué miedos te limitan? Para poderte enfrentar a todas las posibilidades y a todas las virtudes y a toda la capacidad que tú tienes como el todo. Está como ligado a programaciones de infancia. Programaciones de infancia, busca. Sí, porque son programaciones en las que se ligan a representar un rol de alianza, ¿no? Alianza relacionada con... como con ese buen hijo y ese buen el buen hijo o el buen ser humano que es fiel a comprometerse con el rol de familia y, pero que no pues que en este momento ya no es funcional, es como si estuviera en un estado donde está como el capullo ahí, ¿no? Que es como el estado limitante en donde te dice eso ya no es, esa frontera es muy limitada, muy estrecha y el miedo que tengo es a que ese límite que es romper con las fidelidades que en algún momento se dieron ahí. Ahí vamos más o menos porque imagínate que casi me matan anoche. Imagínate tú. Sí, imagínate, eso te cuento. Pues yo cometí la bestialidad de volver con este muchacho. Y no, yo volví con este muchacho, volví a Estados Unidos y todo, yo me salí de trabajar. Y entonces nosotros compramos un carro y mercancía y eso. Pero entonces imagínese que anoche que me iba a matar y que me iba a matar. No es porque mis papás están acá, me mata. Dicen lo que sí, eso parecía un demonio. Tenaz, tenaz. ¿Te acuerdas? No, ¿tú te acuerdas la sesión terapéutica de lo endemoniado que él ha estado y de lo que le sacamos desde esa canalización y desde lo que él quiere ser? O sea, ten cuidado. Eso fue terrible y ahorita me están diciendo que me están haciendo brujería, que me tienen enterrada, que me tienen un poco de vaina. No, yo no sé qué hacer. Hoy en todo el día no me levanté porque eso me pegaba un golpe en la boca y tenía la boca hinchada. Es que la verdad, digo yo, muchas mujeres piensan con el sentimiento y el corazón y prefieren tener su verdugo solo justificándolo por amor. Y digo yo, si yo fuera mujer, yo veo algo violento, algo irracional en una persona que yo amo y de una vez me escapo. Porque uno no es un instrumento para cambiar las personas.
Las personas cambian por sí solas cuando les llega la conciencia que están actuando mal, están pensando mal y están haciendo mal. Pero la verdad, digo yo, las mujeres son muy bobas, porque solamente se ilusionan de él o ella si me aman. Y no saben que el amor nunca maltrata. El amor no hace tantas cosas en contra del otro. Ya que la persona diga, somos amigobios y tenemos derechos de amigos, ¿qué dicen? Eso es diferente. Pero que uno diga, te amo y que le pegue, que maltrate y que robe y que la haga sufrir o haga sufrir a un hombre, eso es irracional, eso es locura. Y las mujeres, muchas, muchas, no todas, están manejando su locura por un ser que no les va a traer sino problemas. Otra cosa, ustedes se dejan llevar solamente por lo que, como yo amo a ese hombre, entonces todo lo que diga es verdad, porque soy ciega, sorda y muda. Sí, tiene toda la razón. Pero sí, no, yo este man, yo creo, yo estoy apegada con él, es más bien por lo carnal. Porque ni decir que es cariñoso, que me ayude, que me colabore, no, antes eso llegó, fue una carga para mí. O sea, no, y se metió con mis papás. Y usted conocía a mis papás son muy nobles. Y metiéndome con mis papás y todo, no, está maricano. Pero entonces hay algo que yo no sé, yo me siento rara. Yo no quiero seguir con él, pero hay algo como en el estómago que me dice que sí, no sé. ¿Te acuerdas que él por muchas generaciones te ha perseguido y siempre te ha llevado como a la ruina? Y eso que trabajamos desconectarlo. Pero entonces saco una conclusión ahorita. Nosotros, bueno, en el ejercicio que hicimos de hipnosis, lo desconectamos. Pero veo una cosa, que tú no quieres desconectarlo. Y mientras que tú no quieras, él va a estar ahí. Y te va a hacer la vida imposible. Otra generación más, otra vida más que te va a joder. Recuerda que él es un chupasangre, un chupaenergía, digo, vampiro energético. Y te han perseguido por generaciones. Te tienes que ver esos pasados que no han sido bondadosos, ni han sido buenos. Y él tiene tu voluntad porque tú lo has permitido. Lo de la brujería, cierto, posiblemente te tengan amarrada y tú ya no tienes voluntad. Y hay muchos amarres que se hacen desde el cordón umbilical, que es el símbolo de la dependencia. Entonces te dejo con esa reflexión. Piensa un poquito, pero tú tienes que hacer un esfuerzo de fortalecer tu voluntad para no ser más arrastrada, dominada, puteada. No, amigo, ay, sí, imagínate, eso te cuento. Una cosa, ustedes se dejan llevar solamente por lo que, como yo hago. Yo la verdad quisiera levantarme y no sentir nada por él. Es como el miedo de estar sola, me da mucho miedo estar sola. Eso me aterra. Si tú me dices que cómo lograr, ¿cómo es que has pensado irte de la ciudad, o sea, escapar de él? Yo te digo que tú puedes estar donde quieras, pero si lo llevas en tu corazón,
pues tú lo llamarás para que se acerque. Y eso es para que te maltrate. Y eso dices que no lo quieres, pero algo te dice que sí lo quieres. Y otra parte de tuya no lo quieres. Y eso, pues esa duda quiere decir que tú no tienes voluntad, muy débil tu voluntad. Y desde esa debilidad tú vas a ser siempre manipulada. Y como no conoces más el amor con otros, pues ahí es donde tú o tu inconsciente cree que hay solamente un ser que te ama. Y ese ser que te ama es la proyección tuya. ¿En qué sentido? En que tú te estás maltratando con él. O sea, él es tu espejo porque él te maltrata. Y es tu espejo porque tú te maltratas al recibirlo. Muchas mujeres por ese sentimiento de soledad se entregan a Morfeo, a brazos de Morfeo, creyendo que les va a cubrir esa necesidad de no sentimiento de soledad, dependientes de un vicio. Todos los vicios, recordemos que son destructivos. Él se ha convertido en un vicio tuyo. Entonces tú tienes que tener más cuidado. O más cuidado no, ámate más. Yo digo, está bien que uno a veces sea loco, ustedes a veces locas y tengan personas que no son el amor de su vida. Pero ya depender de un verdugo, es que no recuerdo cómo es que se llama ese síndrome, cuando uno se enamora del verdugo o del violador. En este caso él es un violador, que está violando tu tranquilidad. Y eso es una patología. Y no creamos, hay muchas mujeres que la padecen y no lo saben. Hombres también. Más cuidado no.